apenas yo salí a la reunión, apenas dije, yo le dije, vamos a llamar. Ah, pero ¿cómo? Maricón no era de Limón. Cruel Parrueña. Cruel Parrueña. Nosotros somos Limón de Parrueña. ¿Usted cree que estaba peleando ayer? Pues, yo no peleo. Pero estamos peleando el camión a la comunidad. ¿Ves? ¿Y cuánto están dando más o menos por curso? ¿Por qué? Por... Oye, más o menos te estoy diciendo que el chamo está pidiendo demasiado. Por lo menos sale 10 y 15 para ti. Y el chico, porque ya me va a decir, ay, una huevona, me va a dejar pasar todo el mundo sin fin. Yo el atrador de las dos máquinas, ¿verdad? No, ahí... Hay... Uno solo. Hay uno solo, pero el otro no, es un huevón, ese no hace nada. Bueno, porque yo lo que quiero es que él me deje, por lo menos, si yo, que yo pase carrotico con alguien que no sepa escribir ni nada, que yo pueda pasar, yo tengo mi credencial. ¿Ves? Yo soy primer suplente. ¿Primer suplente, suplente? Ajá. Aparte que hay gente que no sabe ni inscrito. Pues yo puedo mandar mariquitos que gobierno, tú le tienes que decir, mira, va Milto, porque él conoce a Milto en otra chama, que vaya una bolina rosada, porque me gusta esa mucha verga en el pecho. Si te quiero cargar una dorada. Entonces, si la chama lleva una bolina rosada. Ay, y para que pasen, para que pasen. No, para que pase yo el marito. El marito ya tarde porque él es suplente, ¿cómo? Tiene suplente. Ajá, tiene suplente y yo soy su suplente. Yo lo que quiero es que por lo menos hay viejitos que no saben votar. Y que yo pueda mandar bien de mi confianza, o igual que tú, yo le estoy pagando a los mariquitos que vienen. Ella dice que hay un coñazo marito en esta red, ¿verdad? Yo les ofrecí 2,000 bolívares a cada uno de ellos, pero que yo vea que ellos están votando por nosotros. Entonces que él no se vaya a poner porque por lo menos cuando yo le diga, mira, mi asómate ahí, a ver qué voto el fan. Eso es lo que yo quiero, no va a hacer más nada. Es lo que no va a poner que igual me hasta eso. Yo lo que no quiero es que vaya a decir, mira, pero ¿por qué te estás acercando a la máquina? No, nosotros no vamos a menos que la vieja no se persiga. De repente yo lo que quiero es saber si los que yo estoy haciendo, que son como 20 mariscos, a 2,000 vuelos cada uno, como se reba, y si después no votan por mí, si yo tengo que rendir cuenta a los reales, tengo que decir, este país. Porque mariscos no es negro que también te está dando. Si no te dan, despídalo. Yo, pues ahí se le dan más reales a nosotros. Soy el administrador. Pero dice que me llame, ¿verdad? Yo no le tengo confianza a ellos. Sí, que tú sabes qué carro tiene. Compra. Ella de compra. La jefa de compra. Yo lo que le puedo decir a mi jefa de compra que llame a Maricruz y que para que le claro su vende ella, porque ella tiene estos pochitos que es ahí de la madre. Ahorita tenemos San Carlos y Pardoña, pero a mí me interesa Pardoña. Pero puede decirle a tu jefa que llame a Maricruz y que. Nosotros tenemos el camión. Un Tricton nuevecito, ¿no? De hecho. Nuevecito. Tricton azulito y la recta son negras. Los atletas tienen que hacer papel en los atletas. A mí me interesa que no probemos. Vamos a quedar 25, vale. 10 falsos a mi quince para ti. Y en resumen, ¿tú lo que quieres? En resumen, que entra Milton, al que cachetea. Ah. Y a mí. ¿Ves? Porque yo voy a decir... ¿Que te dejen entrar? Que yo quiero entrar como... No, pues yo tengo... ¿Estás segura de que te está dando...? Claro, porque yo no voy a darle 2,000 goles por marito. Pero ellos están arrechos porque no le han dejado comprar en el mercado. No le han dejado comprar en nada. Y yo soy el chico que está volteando. Mi mariquito corriendo. Igual que Pinto, mientras se cambió con otro fue la semana pasada, por eso fue que la vía lo odiaron, porque él era de ellos, pues, ahora es de nosotros. ¿Ves? Eso es lo que yo quiero, yo no quiero más nada, yo no le voy a hablar, yo no voy a dar nada. Si no te puedo recibir a la cámara, que hay una bolina rosada y mire, que me llamo Victoria. Más nada, que me deje entrar y salir de la mierda esta, porque ya la flaquita ya sabe que soy abogada y que la voy a denunciar por dejar paso y ya se estaba jalando me voy. ¿Ves? Eso es lo que quiero decir, yo no le voy a pedir más nada. Yo lo que quiero es que me dejen salir para yo asegurar que los funcionarios están votando por mí. Y que las viejitas, ¿verdad? Que digan que no se votan, yo puedo estar. Se van a hacer de aquí de la gobernación porque los indios, yo te lo voy a pasar personalmente. Los indios están pidiendo 2,000 bolos en la gobernación. 5. Los mariscos están pidiendo 2,000 bolos y aparte el transporte para que los llevemos y los traigamos para acá. Y le vamos a dar una caja de glaciar para que ellos puedan ahí su huevo. Nosotros tenemos un mapa para el lunes, para las fiestas. Queremos ganar como ganar, chavo. ¿Ves? Que apenas ya salga la reunión, yo te llamo, chamo, ¿dónde está? Vamos a ver. Entonces yo le decía, bueno, jefe, usted votó su cédula, son 2,000, los muertos son 2,000. Pues, a menos que él, si él me deja entrar por los muertos, yo le pago por cada muerto. ¿Cómo? Si él me deja entrar por 5 muertos, yo le pago por los muertos. Hay 5 muertos, yo le puedo mandar. ¿Están activos todavía? Están activos. Hay 5 muertos activos, están en el listado. Se pago y ustedes se comparten. ¿Cuánto más o menos por eso que está muerto? No, dime tú, que tampoco me vaya a exagerar. No, joder, 1,000 bolos, ese caso, no importa. No.
Bueno, ponle dos, uno para ti y uno para él. ¿2000 bolos por cada muerto? Tú verás cómo coño le das a él. Yo te pongo 2000 por cada muerto. Yo te, por lo menos, si es un hombre, te paso el hombre. Y si es una mujer, ajá, pero ¿y cómo yo le voy a decir a él cuáles son los muertos y quiénes van a entrar? ¿Tú no pasas cada ratito por ahí? Coño, pero tú no sabes la lista, pues, o sea. Sí, pero yo los tengo en Limón de Parueña, yo no los tengo ahorita aquí, yo tengo que cuadrar con ellos allá. Pero yo digo para cuadrar con el chamo, para yo decirle que esos son muertos. No, yo te solucioné. Ajá, ¿y cómo le hablo a él, en clave o qué? Yo voy a estar por ahí, ¿vale? Porque para allá no hay señal. Yo te voy a llamar de un teléfono cante. De toma, yo le voy a decir, mira, ahí va tú una chama. De la boina rosada. De la boina rosada. No le pongas popi, que ya está todo cuadrado. Que vaya una boina. Cualquier rosada. Seña que ella te haga así, sin ajá, que ella vaya a pasar. Porque hay una mesa que nosotros la tenemos esa, toda, que es la mesa 2. De todas maneras, yo le voy a decir, no, esa es la que está... La que por... te va a pagar los reales. Y entonces tú le vas a dar, dile, coño, por cada muerto son 1000 bolos. ¿Verdad? No, ni lo lees. No le voy a decir nada a Maricruz, pero tú y yo y la jefa, más nadie. Entonces, ahí sí. Mira, ¿y los de Puente Parueña son 5000 los criollos? No, pidiendo. Que nosotros estamos pidiéndole a ellos, pero esos son colombianos, y tú sabes que los colombianos no se van a mover por nada. Nosotros estamos buscando la manera de ganarnos ese camión. Yo lo que pasa es que yo me tengo que quedar allá, pues yo tengo que cuadrar dónde van a dormir, la comida, llevamos los pollos, y eso sí, yo, comida. Y allá tenemos nosotros de todo. Nosotros queremos ganar como sea. Y a mi jefa se le perdió la cédula. Entonces, por lo menos tú me dices una hora específica que tú vas allá y yo te tengo los muertos y la gente.